cogida, moverse las nubes que no se mueven, e incluso podéis dejar vuestra huella, formando parte de una torre virtual. Entrad, divertíos y aprended. El conocimiento y la diversión pueden andar a la par. Sí. Sí, es a vosotros. A vosotros, a quien llamo y a quien busco. Yo soy la voz confusa del pasado. Y a esta luz que quiero que os guíe, para no perderse en la larga historia en la que estáis. La del faro del fin del mundo. El más viejo faro en funcionamiento. En las historias de la Tierra. Y saber de su importancia como guía, como monumento y como símbolo. Recordad quiénes fueron nuestros artífices, quiénes consiguieron que después de 2000 años, aún siga ejerciendo las funciones para las que fueron concedidos. Saber de los dioses, saber también de las leyendas que han mantenido. Y preorar, Gedeón y Dios, formamos su padre para siempre. Después de 20 siglos, formando parte de la